Tenía la esperanza de que todo pasaría y que todo regresaría a la normalidad. Pero no fue así. Día tras día, el paisaje iba cambiando. Ya no se veía el verde y eso preocupaba a los animales. Porque no tenían espacio para correr, no tenían nada para comer. Solo quedaban algunas pitangas y un par de naranjas. Tampoco podían nadar en la laguna. Todo estaba diferente. Una de esas siestas, Juancho afiló sus pezuñas, tomó coraje y fue hasta el lugar. Al llegar, comenzó a rugir con todas sus fuerzas, lo que llamó la atención de un periodista, que estaba informando acerca del nuevo barrio que se estaba habitando. El hombre se acercó al animal y le preguntó si estaba perdido. El saguareté, con lágrimas en los ojos, le respondió que no, que estaba cansado y triste, porque él y sus amigos ya no tenían que comer, ni espacio suficiente para vivir, que ese era su espacio, su lugar, y ahora estaba ocupado. El periodista le prometió que se ocuparía de ellos, que pediría ayuda y los llevaría a un lugar más cómodo y seguro. Además, conocería a nuevos amigos. ¿Y qué pasó? ¿Querés saber qué pasó? El yaguareté aceptó el trato, pero con la condición de que cuidaran los últimos árboles que quedaban. Porque ellos son protectores, dan refugio y frutos, pero por sobre todo oxígeno. Y también que mantengan limpia la laguna. Y así fue. Desde ese día, los nuevos habitantes de la zona se encargaron de cuidar el espacio verde. Sembraron nuevos árboles y limpiaron la laguna. En este bosque, ¿qué pasó con los bosques en esta tierra? Las hermanas chiquitas deciden empezar. El agua espera cerca la hora de ayudar. Removiendo la tierra vamos cantando, y el batir de la pala acompañando. Vamos a plantar, vamos a sembrar, hay que hacer hoy mismo pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Aleteos y trinos por fin van a volver, y los árboles siempre nos van a agradecer. Con su sombra en la siesta, frutas y flores, con abrigo y cobijo en tantas noches. Abajo las raíces se abrazan al crecer, cuidando la esperanza que es nuestra también. La luna tierra verde que tienda un manto a los piecitos nuevos que van llegando. Vamos a plantar, vamos a sembrar, vamos a cantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Vamos a cantar, vamos a sembrar, hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a cantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Juancho, el yaguareté, Don Tatú, Yacaré, Hornero y todos los otros animalitos y sus familias fueron llevados a una reserva, un lugar maravilloso de la selva misionera. Thank you.
El día que llegaron a la reserva, un grupo de monitos carayá los recibió con mucha alegría. ¡Canta cinco! Juancho se sentó bajo las auricarias. Desde allí contemplaba la luna y a las estrellas. Unas lágrimas cayeron por su mejilla, pero esta vez de alegría. Y agradeció en silencio a todos los que hicieron posible que ahora él y sus amigos estén en un lugar mágico. Pero jamás olvidaría su espacio verde, allá cerca del Paraná, donde vivió momentos únicos. Dio un gran zarpazo, se unió a sus cachorros y a sus amigos. Todos estaban listos para la gran celebración de la llegada de la primavera. Celebrar la vida y agradecer a la tierra, porque ella tiene un lugar para todos, porque ella es de todos, es nuestro verdadero hogar. Antes del gran final de esta enorme dedicación que hicieron los profesores, las familias que confeccionaron los vestuarios con todo el material reciclable, que fue un gran trabajo, hasta la escenografía y el material reciclable. Quiero agradecer la presencia de la señora Nora Urdinola, que está acá adelante, a la que pido un fuerte aplauso para ella, que hizo un gran esfuerzo para acompañarnos hoy. Y es la precursora de esta escuela que hoy podemos aprovecharlo todo, que es del pueblo y es de todos. Así que, desde lo más profundo de nuestro corazón, muchas gracias por su presencia. Y a los profesores, un enorme, enorme, enorme gracias. Así que, bueno, siga maestro de la música.